Hola de nuevo, vampiros. Aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con las misiones de historia. Tenemos la fase 1, inflige daño a oponentes en castillo, en Domstadt o en la balsa, en cualquiera de las tres ubicaciones nuevas. Pero antes de empezar, ya sabéis que si os gusta lo que hago, me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLEMADOZ en cualquiera de vuestras compras y el pase de batalla. Si venís al castillo, podéis ir directamente al icono de ordenador, elegir un arma y ya podemos ir contra los secuaces o contra el mismo Doom. Nos pide un total de 500 y si derribáis a los secuaces al rematarlos también cuenta. Si vais justo detrás del trono de Doom, ya os he dicho antes que tenemos el cofre, no sé si es de Doom o de los Vengadores, pero da igual. Ya sabéis que si venís directamente a por Doom podéis completar la misión de una porque tiene bastante vida, yo aquí la he completado. Podríais hacer esto contra cualquier boss. Ahora tenemos que investigar refinería radical para buscar pruebas. Como veis, la lava no está y se supone que ha sido abierta, al menos en la imagen en el lobby aparece como Doom la abre y aquí tenemos la armadura, le damos a recoger y vamos a ver qué nos dice mientras aparece la fase 3 de llevar el casco de Doom a Hope. Parece que pertenecía a Doom. ¿Es un prototipo? Un presagio. Y probablemente también un prototipo. Deberías examinarlo bien, Hope. ¿Por qué yo? Bueno, es parte de ser la protagonista de una oscura profecía. Yo ya pasé por eso. Y como he dicho hace un momento, la fase 3 es llevarle el casco a Hope, que está en embarcadero, como siempre, ahora es Hope heroica, y vamos a darle el casco. No sé cómo el errante, perdón, no sé cómo el Doctor Doom se ha apoderado de la isla tan rápido, y ahora pulsamos al botón de entregarle, no era más que un espejismo, un ruido sordo, y de un día para otro pasa esto. Doom trama algo, algo que nos destruirá a todos. Nuestro destino es detenerlo, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Bueno, pues la siguiente fase es eliminar oponentes a una distancia de más de 30 metros. Mi recomendación es que vayáis a cualquiera de las tres nuevas ubicaciones que están los bosses, matar a secuaces. Si os fijáis, yo llevo los cañones y estoy a más de 30 metros, tenéis que estar a 31 o más. Aquí he matado a una persona con los cañones, ya sabéis que si pulsáis el botón central del ratón os marca la zona. Aquí os he marcado estación express por si le queréis comprar el escudo a capitán. Luego vais a cualquier zona de las nuevas y entonces buscaremos la mochila, que aquí me ha costado un poco encontrarla, que esto es para volar, y mientras estamos volando a más de 30 metros podemos hacer daño con un fusil tipo este fusil de asalto, con uno que tenga buena mira, y luego rematar con el escudo. O por ejemplo, aquí se está empleando dos a más de 30 metros. Primero con un arma con mira así a media larga distancia le echo el daño, luego lo he matado con el escudo y aquí estoy usando la mira que os he dicho, la mira térmica, le echo el daño y cuando ya creo que le queda poca vida entonces uso el escudo. Además, con el escudo podemos protegernos. Aquí está la tercera muerte, todas han sido personas, pero podríais hacerlo más fácil con secuaces. Y por aquí os voy a dejar otra zona que no viene mucha gente y hay muchos secuaces y podéis volar fácilmente. Obviamente lo podéis hacer con armas normales sin volar, pero esto es una forma más fácil. Ahora tenemos que buscar grabaciones en las estatuas. Tenemos dos ubicaciones, yo voy a la más cercana, que es la de los cuatro fracturados. Tenemos que ir por aquí detrás, que sale ahí la alarmita, y vamos a escuchar la nota de Doom sobre los cuatro fracturados. Os lo pondré un poquito más rápido porque será un poquito gracioso. Pues aquí estamos en la segunda ubicación, que es la estatua de la madre, es la de Cynthia. Y aquí tenemos la grabación también, que es la nota de Doom sobre Cynthia, a ver qué dice. Vamos a por la siguiente fase, que dice que asestemos un disparo a la cabeza a un secuaz de Doom y recoger el chip. Podemos ir a cualquiera de las tres ubicaciones nuevas y con cualquier arma nos acercamos al secuaz, le pegamos un disparo para que salte el chip al suelo, importante que sea la cabeza, lo recogemos y vamos a escuchar la siguiente grabación. Bueno, pues ya sabemos que controla su ejército con tecnología remota y con esto ya hemos terminado todos. Espero que os haya gustado y en un ratito os traigo el bug con el primer sorteo. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.